En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues hoy continuamos con la segunda parte de nuestra meditación sobre la encíclica Miserentísimo Redentor, sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Es la encíclica de Pío XI sobre la necesidad de hacer expiación y reparación. Les expliqué en la última homilía que podemos adorar al Sagratísimo Corazón de nuestro Señor, ya que es parte de su persona divina. Entonces, acuérdense que el Señor es una sola persona divina, o sea, a saber, la segunda persona de la Santísima Trinidad, con dos naturalezas, humana y divina. Entonces, teniendo una naturaleza humana completa, pertenece a su persona divina, de modo que todas sus acciones son divinas y de valor divino. Además, contemplamos que de su corazón sale el agua y sangre para nuestra redención, y que el Señor mismo propone su corazón como el lema de la santidad, diciendo que aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Por eso el Papa no duda en decir que la devoción a su Sagratísimo Corazón es el resumen de toda la fe y práctica cristiana. Entonces, y vimos también en la última homilía, porque el Papa tiene que defender la necesidad de hacer reparación, ya que hay los hoy en día los modernistas que niegan esta necesidad, diciendo que pues Dios es infinito, pues no le molesta el pecado, entonces no hay necesidad de hacer reparación. O por ideas protestantes, que dicen, pero Cristo ya hizo la reparación por nuestros pecados, nosotros nomás tenemos que creer en lo que hizo y ya, seremos salvos. Entonces, vimos que en la última homilía, repito el punto, de que toda la creación pertenece al Creador. Entonces, todo revela a Dios, ya que todo subsiste en cada momento por este acto divino de Dios, quien crea y conserva al mundo en su ser. Y entonces, si manchamos una obra de arte, así difamamos al artista. Igual, siendo hijos de Dios, su imagen y semejanza como hijos de la misma naturaleza divina por participación, si nos portamos mal y pecamos, también va en contra de la fama y gloria de Dios, como todos saben de ejemplos familiares. Si se porta mal el hijo, va en contra de la buena fama de toda la familia, especialmente del papá. Entonces, por eso tenemos que hacer reparación por nuestras ofensas, así devolviendo a Dios lo que le hemos robado, ya que recibimos todo de Él como un regalo, y estamos en deudas infinitas con Él. Y además tenemos que recuperar la amistad, porque una vez rota, no tenemos derecho de acercarnos a Dios. Y así el Papa continúa la encíclica diciendo que todo el género humano está en deudas con Dios, porque dice, después de la caída miserable de Adán, el género humano, inficionado de la culpa hereditaria, sujeto a las concupiscencias y miseramente depravado, había merecido ser arrojado a la ruina sempiterna. Entonces, que por naturaleza merecemos el infierno. Así es dogma de fe, definido por ejemplo en el Concilio de Florencia, de que todos, incluyendo los que mueren nomás con el pecado original, descienden inmediatamente al infierno, ¿okay?, para ser castigados con penas distintas. Por eso los teólogos hablan del limbo, entonces para los niños no bautizados, ya que no sabemos, aunque Dios puede salvar a quien quiera, pero no nos ha revelado otro camino, sino por el bautismo, para recibir la gracia justificante. Entonces, por eso será pues un lugar sin ver a Dios, pero sin sufrir castigos que corresponden a los pecados personales. Bien, entonces, pero es importante que recordemos que nacemos hijos de ira, según dice la palabra de Dios. A diferencia de los que piensan que todo el mundo está evolucionándose, progresando hasta el punto de omega, porque por naturaleza somos buenos y naturalmente unidos con Dios. Eso va en contra de nuestra fe católica que nos reveló nuestro Señor. Entonces, por ende, solo Cristo, siendo una persona divina, puede hacer la satisfacción por nuestros pecados.
Entonces, todas sus acciones son de valor divino, y como tiene una naturaleza humana completa, así con mente, voluntad y alma humana, Él de nuestra parte, pues ofrece este acto infinito de amor para hacer la reparación justa por nuestros pecados. Que para que entendamos otra vez que la justicia y la misericordia no están opuestas, sino son dos, digamos, aspectos, según nuestra perspectiva, del mismo Dios, en quien la justicia y la misericordia son la misma cosa, identificados con su divinidad. Bien, por eso escuchamos en la carta de los Hebreos de que hostia o víctima y oblación no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí. Entonces es el Hijo de Dios hablando con Dios Padre. Entonces, viendo que los sacrificios del Antiguo Testamento no repararon la ofensa infinita contra la bondad infinita que es Dios. Entonces, de modo que Cristo quiso asumirse una carne, un cuerpo humano, para poder inmolarlo para nuestra salvación. Bien, y luego sigue el Papa, y este punto es importantísimo contra el error de los protestantes, que piensan que si Cristo ya hizo la satisfacción, entonces no hay nada más de hacer de nuestra parte. Diciendo, aunque la copiosa redención de Cristo sobreabundantemente perdonó nuestros pecados, pero por aquella admirable disposición de la divina sabiduría, según la cual ha de completarse en nuestra carne lo que falta en la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. A esa es una cita de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Entonces, que San Pablo dice, tengo que suplo o completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por causa de su cuerpo, la Iglesia. Ahora bien, ¿qué falta a los sufrimientos de Cristo? Lo explica el Papa diciendo que aun a las oraciones y satisfacciones que Cristo ofreció a Dios en nombre de los pecadores, podemos y debemos añadir también las nuestras. Pero acuérdense, San Pablo, su primer encuentro con Cristo fue a través, también fue en este contexto. El Señor le tumba de su caballo. Él iba amenazando y matando a los discípulos del Señor. Y el Señor se le aparece diciendo, ¿por qué me persigues? Dándole a entender que el Señor se identifica personalmente con su Iglesia. ¿Por qué me persigues a mí? El Señor ya ha subido al cielo, se identifica con sus miembros que están siendo perseguidos por Saúl. Entonces, por eso San Agustín, que también combatió los herejes donatistas, que decían que seguían a Cristo, pero no a su Iglesia, como protestantes de aquel tiempo, entonces decían, no, están decapitando a Cristo, porque San Pablo siempre escribe de la Iglesia como el cuerpo místico. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Entonces dice que aunque Cristo, les leo la cita exacta, dice San Agustín, Cristo padeció cuanto debió padecer. Nada falta a la medida de su pasión. Completa está la pasión, pero en la cabeza. Faltaban todavía las pasiones o padecimientos de Cristo en el cuerpo. Y ahí entonces cita esta cita de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ya que somos cuerpo de Cristo y cada uno por su parte miembro. Entonces, y es necesario es que lo que padezca la cabeza, lo padezcan con ella los miembros. Entonces, si queremos ser salvos, no simplemente por creer en lo que hizo la cabeza, sino de conformarnos con la cabeza, siendo así miembros de su cuerpo, configurados a la cabeza. Si no, no vamos a ser partes, digamos, de este cuerpo místico glorioso en el cielo. Como dice San Pablo, seremos glorificados con Él, con tal de que suframos con Él en esta vida. Y si uno pregunta, pero ¿cómo es posible realmente consolar a Cristo? ¿A poco realmente sufre por nuestros pecados? Ese es todo el simbolismo de su Sagrado Corazón, que él mismo reveló a Santa Margarita María Alacoque, que es un corazón encendido con esta llama de amor para con los hombres, que quiere sacrificarse, que tiene la cruz por ende plantada así por encima. Y también está rodeado por espinas que nosotros ponemos ahí,
según nos explica, por nuestra ingratitud, indiferencia y ofensas. Y además tiene la herida que todavía gotea sangre. Entonces, símbolo de que sigue herido por nuestros pecados. Y el Papa menciona lo que ustedes ya saben, y gracias al Santo Rosario que vence a las herejías, no han caído en este error, ¿verdad? Entonces, pensando primero en la agonía en el huerto, porque ahí vemos al Señor, su alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué está triste? Porque va a tomar, va a estar cargado con todos los pecados del mundo. Va a tomar del cáliz de amargura por nuestros pecados. Entonces, y pensando en todos los pecados futuros que le causen este dolor. ¿Y luego es posible consolarle? Sí, porque vemos que Dios permite que un ángel, una criatura, consuele al Creador en su agonía. Entonces, pero el ángel está ahí para suplir el papel que nosotros no hicimos. O sea, San Juan, San Pedro y Santiago, ahí estaban. Y el Señor les pidió que pasaran una hora con él, acompañándole. Y no lo hicieron. Entonces, ese es nuestro papel. Y cuando el Papa ya habla de las prácticas de devoción al Sagrado Corazón, o cómo hacer esa reparación, menciona la comunión de reparación, que propone que hagamos cada viernes, primero de cada mes, de confesarnos y comulgar en desagravio. Que si lo recibimos en nuestro corazón, eso es lo que más quiere. No viene aquí para ser admirado, sino para ser recibido y amado. Que no sean aficionados de Jesucristo, ¿verdad? Sino que sean sus amigos, ¿verdad? Y un amigo convive con su amigo. Y además menciona la hora santa. Entonces, ¿qué tiene fundamento bíblico? Claro que sí. Lo acabamos de citar ahí en la agonía del huerto. No pudisteis pasar una hora conmigo. El Señor nos pide esta hora. Y el gran apóstol del Sagrado Corazón, el padre Mateo Bovi Crowley, que iba predicando esa devoción, proponía también, propagaba la entronización del Sagrado Corazón en la casa. Entonces, pregunta a ustedes, padres de familia, los sacerdotes domésticos, que darán cuenta a Dios por la santidad de su familia. Entonces, ¿dónde está el altar, digamos, en su iglesia doméstica, que es la casa? Entonces, es muy recomendable tener pues, un altarcito, digamos, un oratorio, un espacio, donde ustedes se reúnen a rezar con la ayuda de tener imágenes, que son como las ventanas del cielo. Ahí entonces pueden hacer la hora santa de casa. Ustedes saben que hay un equipo muy valiente que pasa toda la noche, cada viernes primero aquí. Así adultos hasta chicos que hacen ese gran sacrificio, ya que es difícil dormir aquí en Sodoma y Gomorra, que nos rodea con tanta cacofonía por la noche. Entonces ellos hacen ese gran sacrificio. Entiendo que no todos lo pueden hacer, pero todos a lo menos pueden hacer pasar una hora. O sea, aunque sea nomás en su casa. Sí, así proponía también este sacerdote santo. Si no hacen mucha oración, pues empiecen. Ok, entre 5 miembros de la familia, cada quien le toca 12 minutos con el Señor. Y ustedes saben que la iglesia nos obliga a hacer sacrificio cada viernes. Porque luego el Papa menciona, además de la oración, la mortificación voluntaria. Nuestra Santa Madre, la Iglesia, ha puesto de ley universal en el rito latino que todos nos abstengamos de carne cada viernes del año, no solamente la cuaresma, es cada viernes del año, aunque menos que sea una solemnidad, una fiesta de primera clase. Y aunque aquí en México se puede suplir por otro sacrificio a su elección, que el padre de familia decida qué van a hacer como familia para que cumplan con conscientes de las palabras del Señor. Si no hicieres penitencia, todos igualmente pereceréis. Entonces, ¿qué van a hacer de penitencia como familia? ¿Y qué será el motivo? Pues, ¿otra obligación de la iglesia? Pues, para hacer mi vida más complicada y empezar el fin de semana así, haciendo sacrificio. No. Para empezar el fin de semana consolando al Señor. Él es quien te pide este acompañamiento, te pide este consuelo.
¿no? Entonces, si nos preguntamos si lo vamos a acompañar, Él quiere esa reparación. Y ustedes saben, el Papa menciona, si el Señor hubiera perdonado a Sodoma, que practicando la sodomía, un pecado que clama al cielo para venganza, fue destruido por fuego y azufre. ¿Y cómo vamos de pueblo aquí? Cuando ayer vimos otra marcha en favor de la sodomía, no solamente que la gente la comete, este pecado tan horrible, que dicen los santos, que dice Santa Catalina de Siena, que aunque los demonios provocan a los hombres a cometer tal pecado, cuando lo cometen, ellos mismos huyen, los demonios, por asco. Entonces es un pecado tan feo como absurdo, que no solamente se comete, sino la gente va orgullosa en defensa del acto más perverso y absurdo. Ese abuso de la sexualidad, que en sí es cierto reflejo de la fecundidad divina. Entonces, tenemos que hacer reparación. Vamos muy mal hoy en día. Y el Señor pide que unamos nuestros sacrificios a los suyos. Y lo hacemos por excelencia en la Santa Misa. Porque aquí se presenta el mismísimo sacrificio de valor infinito. ¿Cuánto valor recibimos nosotros? Depende otra vez de nuestra cooperación en este sacrificio. Ahora bien, ustedes, el Papa comenta de que somos un linaje real, un sacerdote, un sacerdocio escogido. Entonces, un pueblo escogido, un sacerdocio real. Entonces, ustedes son sacerdotes en virtud de su bautismo. No sacerdotes como sacerdote ministerial, que es otro sacramento, sino que gracias a su bautismo pueden ofrecer el sacrificio agradable a Dios. Acuérdense de cómo comenzamos el bautismo. Fuera del templo, el niño no puede entrar. No es digno. No puede estar en la iglesia. Por eso lo cubrimos con la estola después de haber hecho exorcismo sobre él, para que entre por primera vez. Y como noten en sus misalitos, a veces me preguntan, ¿por qué dice misa de catecúmenos, misa de fieles? ¿Qué pasa? Entonces, se refiere al hecho de que los catecúmenos, los no bautizados, podían asistir a la primera parte de la misa, pero ya cuando comienza el ofertorio, quitamos el velo, se toca la campana, ya empieza el sacrificio, que es únicamente para los fieles. Los catecúmenos tienen que irse. Entonces, es su privilegio. Espero que estén conscientes de ello, que tienen sus cuatro fines de para qué, para pedir, agradecer, reparar y adorar. Así, P-A-R-A. Que están pidiendo, agradeciendo, reparando las ofensas y adorando a Dios en la Santa Misa. Entonces, y además, no solamente son sacerdotes, sino también son víctimas. Como les explico, cuando se levanta la casulla, ¿qué quiere decir? Sino la casita, el cuerpo de Cristo. Y lo explica el misterio del Papa Pío XII, de que cuando se ofrece la cabeza en sacrificio, se ofrece con todos sus miembros al mismo tiempo. Entonces, vengan a misa no para recibir, sino para darse a Dios. Porque es cuando damos que recibimos. Igual, cuando vienen a comulgar, ¿qué intención y disposición deben de tener? Pues de ofrecerse como víctima, para ser consumidos por nuestro Señor. Porque no es Él que se convierte en ti, sino tú en Él. Entonces, ofrécete. Por eso te señalamos con la Santa Cruz, antes de darles la Santa Comunión. Para que estén conformes así en sus espíritu de sacrificio también. Entonces, y menciona también, pues, las mortificaciones que involuntarias. Todos tenemos que sufrir en esta vida, que es la tristeza máxima para los mundanos, pero que para nosotros es un don tan valioso. Porque ¿cómo redimió Cristo al mundo? ¿Por sus homilías y milagros? No, más bien, como decimos, por su pasión y su cruz, primeramente. Entonces, tenemos que sufrir, eso es lo que quiere decir, padecer, la paciencia, es de la misma palabra. Entonces, tenemos que ofrecer nuestras tristezas, falta de salud, dolores, nuestras penas morales también, que todos sufrimos. Todo eso es valiosísimo, ¿no? Vemos que el Señor mismo llora cuando ve a Lázaro muerto, cuando ve la falta de fe de la gente.
expresa esas emociones que nosotros debemos expresar y ofrecer también a Dios de un corazón contrito. Bien, y si cumplimos con nuestro deber de ser fieles a esas devociones, ¿qué no vamos a ser un ángel de consuelo para Cristo? Y nadie le gana de generosidad. Y él mismo dice que las bendiciones que siguen. No es de dudar, dice el Papa, venerables hermanos, sino que de esta devoción santamente establecida y mandada a toda la Iglesia, muchos y preclaros bienes sobrevendrán no solo a los individuos, sino a la sociedad sagrada, a la civil y a la doméstica, ya que nuestro mismo Redentor prometió a Santa Margarita María que todos aquellos que con esta devoción honraran su corazón serían colmados con gracias celestiales. Y así sea. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.